hacienda La Fortaleza fue el lugar ideal para una mañana de elevación de cometas y barriletes, donde los niños y niñas de educación inicial y primaria fueron los protagonistas. Muy bonita, porque así nos podemos divertir y lo venimos a recrear aquí. Ya los niños están perdiendo el amor por los juegos tradicionales, los celulares y eso, los Nintendo. Entonces esto es muy bueno, ya que así rescatamos nuestros juegos tradicionales. La actividad lúdica organizada por el Ministerio de Educación se realiza en saludo al mes de septiembre, cuando los nicaragüenses celebramos el legado de dignidad y valentía de nuestros próceres de la independencia de Centroamérica y la batalla de San Jacinto. Tomar en cuenta y recobrar estas tradiciones que habíamos perdido, además que nos une como familia, ¿verdad? Eso es muy importante. Enamora Nicaragua, con expresiones culturales, artísticas e históricas, se realizó el concurso de cortometrajes proyectando las huellas del municipio con el lema Santuarios de mi Patria. Uno de los objetivos principales es rescatar la cultura, la historia de nuestro municipio, hablando en general de Ocotal, todo lo que son personajes, desde cuando fue fundada. Ocotal es un pueblo heroico, con mucho heroísmo, muchas batallas, y es fundamental que todos los estudiantes, toda la comunidad conozca lo que es la historia, ¿verdad? Estudiantes y maestros de las aulas TIC de 7 centros educativos proyectaron con creatividad la ruta de lucha y resistencia indígena y el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Estas oportunidades, estos certámenes son buenos, ya que motivan a la sana competencia entre estudiantes para investigar más, para crecer, para lograr saber más, o sea, fomentar el conocimiento. Aprendiendo de las demás personas, de nuestros mayores, que nos cuentan anécdotas y que encierran la cultura, la tradición y la historia de este municipio Ocotal, esta Sultana del Norte. Autoridades educativas y municipales inauguraron un aula digital móvil, la que cuenta con 2 carretillas con 80 tabletas que vienen a fortalecer la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de 1,198 estudiantes. Nuestros estudiantes se van a apropiar más de conocimiento haciendo uso de las tablets móvil. Eso ha sido una buena gestión del Ministerio de Educación y de nuestro buen gobierno por mejorar la calidad educativa. La meta de nuestro buen gobierno es que para el año 2021 todos los centros de secundaria estén dotados de tecnología. El emblemático Instituto Nacional de Segovia, que lleva el nombre del mártir de la Revolución Leonardo Matute, recibió la donación de parte del gobierno en ocasión del 57 aniversario de esta alma mater, con cámara de Noel González. Erika Monge, Crónica TN8.